Hola, bona nit a totes i a tots. Gràcies per haver acudit a esta nova entrega d'aquest programa i esperem que vos resulte ameno. Jo crec que tenim avui una empresa que és innovadora, d'última generació, i jo crec que serà molt interessant. Anem a ensenyar-nos moltíssimes coses que avui estan en boga i res, ja ho anirem tot el programa repassant. Volia donar alguns apuntes sobre l'actualitat, com està desenvolupant-se. Bueno, jo crec que tenim una setmana de bones notícies. Els interessos pareix que ja estan aplegant a un punt que ja se van cobrint per a baixar després de l'estiu. Diuen els entesos que es començaran a baixar. Després la inflació, bueno, pues dins de lo desbocada que està, jo crec que està moderant-se. L'empleo pareix que no va gens mal, això són el que ens diuen les estadístiques, i el producte interior bruto està desenvolupant-se bé. N'hi ha algunes notícies sobre les empreses que se'n van. Jo crec que el supermercat també és una... han agarrat el bou per les banyes, que se diu de forma col·loquial, i han començat ja a fer la seva funció. I aquesta qüestió de disparar els preus jo no la veia cap trellat. Ara pareix que bueno, han tornat a lo que és la seva funció, que és defendre el seu client i buscar solucions riu arriba, no riu abajo, perquè riu abajo pues ja està, ahí queda un pozo de, per a mi preocupant, un pozo de preus, sobretot en el que és la hostaleria, bares, hotels i tota aquesta mena d'establiments que jo crec que han pujat un esgrau i que ja no estan dispostos a baixar. I bueno, Espanya és un país turístic, la gent serà clienta, imagina, hasta el dia que li interessa més anar a Marroc o a Argèlia o a qualsevol un altre lloc. Per tant, queda una altra qüestió última ja, que és la de que no plou, i per tant els productes de la cesta bàsica pues, sembla que no tindran un bon comportament. I bueno, després de totes aquestes coses passem a Miguel Ángel Sepúlveda, que ve d'una empresa d'ací d'Alcira que és Meet Plan Fun. Ho he dit bé? Más o menos, Meet Play Fun, muy a lo inglés. Play Fun. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy bien, pues con Miguel Ángel vamos a recorrer todo lo que son las últimas tecnologías, todo lo que son las realidades virtuales, los avatares. Entraremos de una forma muy tangencial en lo que es las criptomonedas, porque eso ahora es un volcán que mejor no nos acerquemos tanto y ya lo cogeremos cuando la cosa esté más... Yo lo que me quería en esta introducción, lo que me gustaría es que nos hablaras de tu empresa, de dónde vienes, qué empleados tienes, cuál es tu historia y un poco hacia dónde vas a nivel empresarial. Esto era lo que yo quería saber en esta primera parte. Estupendo. Pues mira, lo que es la empresa Meet Play Fun surge por la trayectoria personal de que soy un apasionado de los videojuegos y de todo lo que es el uso de la tecnología. Nunca he querido ser programador, sino que a mí lo que me ha gustado es ver cómo aplicar la tecnología a los casos de uso, cuanto más sociales mejor. Entonces, en este sentido, el mundo de los videojuegos ha sido lo que siempre ha acompañado todo mi ocio desde que era jovencito. Entonces, esta empresa de Meet Play Fun surge originalmente con otra marca en paralelo que se llama Oh My Game, que fue la primera franquicia de bares de videojuegos que monté junto con unos socios. La pusimos en marcha en Valencia y luego nos expandimos a Madrid y Bilbao. Es un modelo que en 2015 pensábamos que era que llegábamos tarde y la tendencia de mercado, sin embargo, ha ido muchísimo más lenta y hoy aún es transgresor. Entonces siempre fue Oh My Game, Meet Play Fun, porque al final nos gustaba mucho el concepto, siempre hemos tirado de inglés, pero por un carácter de querer ser internacionales, Meet, vamos a reunirnos, Play, vamos a jugar, Fun, vamos a divertirnos. Y entonces al final
Ese fue el origen. El proyecto Oh My Game se paralizó con el tema de la pandemia porque estaba muy centrado en la cuestión de la hostelería, sí, pero en paralelo, pues también el propio fenómeno de la pandemia lo que hizo fue que toda la cuestión relacionada a la digitalización y a los nuevos, las nuevas tecnologías sufriese un repunte exponencial. Y ahí fue cuando surgió de alguna forma el pivote a no solamente estar en el mundo de los videojuegos, sino su camino natural, que era acercarnos a las distintas realidades virtuales, ya sean digitales, aumentadas, o lo que ahora, desde que Facebook decidió cambiar de nombre y Zuckerberg hizo el pivote, Meta y los metaversos. Digamos que tú en este momento, ¿cuánta gente sois en tu empresa, por saber un poco la dimensión vuestra? Nosotros somos 4 personas porque nuestro trabajo está totalmente orientado a saber aprovechar la tecnología que desarrollan otros para que las empresas le saquen partido dependiendo del objetivo que tengan. Entonces el equipo está compuesto por el inevitable abogado, porque esto es un mundo donde derechos y obligaciones están surgiendo todos los días, un especialista en marketing, un especialista en comunicación, y luego yo, que soy un poco más el experto en la tecnología y el modelo de negocio. Ya, porque si yo he leído un poco de todo esto, me he documentado un poco, y realmente es un salto tan drástico que, digamos, al margen de que no vamos a entrar en esta primera parte a analizar lo que es cada parte de lo que estáis desarrollando, ¿vosotros a esto le veis un final en el sentido de decir yo quiero llegar hasta allí? Porque bueno, cuando uno fabrica tornillos dice yo quiero llegar a vender 5 millones de tornillos al día, o cuando fabrica otra cosa yo quiero, siempre hay un objetivo empresarial, pero digamos, lo vuestro, digamos, ¿hasta qué punto? Porque, claro, además todo esto yo lo veo muy inestable. Lo que hoy estás trabajando, mañana puede ser que haya quedado totalmente obsoleto. Entonces, realmente, tú esto, sin entrar en las diferentes desarrollos que estáis haciendo, ¿qué final le ves o hacia dónde vais a querer llegar? Pues la forma más, yo creo, clara de poder visualizar este fenómeno es que hay como 2 puntos atrás en el tiempo a los que podemos volver. 1998, antes de Internet, y probablemente 2005-2006 con la etapa de las redes sociales. ¿Por qué? Porque realmente aquí de lo que estamos hablando, en lo que se refiere a los usos de la tecnología orientada a la relación humana, no deja de ser una cuestión de redes sociales, lo que pasa que mejoradas o modificadas en lo que se refiere a la comunicación. Al principio de los albores de Internet, lo que triunfaba eran los chats, las salas de chats y las comunicaciones, quien no recuerda a Terra, en finales de los 90, para comunicarse como algo disruptivo, pero no estás en una sala de chat. Bueno, explícanos lo que es algo disruptivo, porque si no, la gente que nos ve tampoco va a saber. Es que ahora la gente se mete a meter palabras y que es algo disruptivo. Algo disruptivo es algo que modifica sustancialmente la forma anterior en la que lo hacías. Es decir, si hablamos de cómo limpio el suelo, pues la fregona es disruptiva en el momento que aparece, porque paso de hacerlo siempre de una misma manera, agachándome y frotando, a tener un palo que lo sujeta y lo hago. Entonces, en este caso, a la hora de hablar de la forma de comunicarnos previa a Internet, el estándar de comunicación era teléfono y el fax. A nivel empresarial, como mucho, alguna tecnología EDI muy, muy, muy incipiente. Pero cuando llega Internet empezamos a poder escribir en el mismo momento y el otro me lee. Entonces generamos directamente una dinámica nueva de comunicación y pasamos un montón de horas escribiendo. Pasamos a la webcam y los micros para empezar a escuchar, a hablar, y se empieza a volver todo un poquito más personal. Luego eso, que era de uno a uno, lo convertimos en grupos, y llegan las redes sociales y nos dicen ¿por qué no empezáis a publicar para todo el mundo y que os lean todos vuestros amigos y luego vas interactuando? Pero no os olvidemos, salió el muro de Facebook, salió el muro de LinkedIn, el que queráis, pero seguíamos luego teniendo un chat, que tenemos hoy día, y teníamos la opción de videollamada, que tenemos hoy día. ¿Qué viene a hacer un poco el metaverso y estos conceptos? A
volver a romper esa modalidad y proponernos una nueva. Una nueva en la cual ya no lo hagamos tanto nosotros en base a una pantalla con unos utensilios, sino que metamos un actor secundario, que es nuestro alter ego o avatar, en las distintas realidades que se plantean. Y todo lo demás sigue igual. Seguiremos escribiéndonos, seguiremos grabándonos, seguiremos chateando y meteremos en medio a este personaje que nos representará en los distintos lugares. Bueno, luego entraremos hasta ver hasta dónde nos representa, porque yo me temo que, digamos, este avatar puede llegar un momento que te suplante perfectamente, pero eso es algo que luego con Enrique vamos a verlo más despacio. Vosotros me comentas que a nivel empresarial, la definición de empresa, que es un poco lo que quería tratar en esta primera parte, lo que hacéis es ayudar a empresas a desarrollar su comunicación, su organización o la forma de encontrarse sus empleados. Y esto es un poco lo que creo que he entendido que vosotros, vuestra principal función. Sí, nosotros lo que buscamos es que las empresas conozcan las distintas realidades tecnológicas que nos están acompañando ya y cómo pueden utilizarla para mejorar su comunicación y para mejorar su relación, ya sea con clientes, con proveedores, con trabajadores o con cualquier actor que forme parte de su ecosistema. Nosotros precisamente pensamos que porque no deja de ser una tecnología, y entonces lo que queremos es que no se maten moscas a cañonazos y tampoco se desaprovechen oportunidades. Entonces es un trabajo mucho más de consultoría, primero de explicar cuáles son las posibilidades, luego cómo entendemos nosotros que debe plantearse y que debe utilizarse, y después ya que se aterrice en un modelo porque es estratégico. Esto no es algo que se ponga en marcha, digamos, vamos a hacer algo hoy y ya vemos mañana. No, esto es igual que los que tuvieron claro que en el 2002 tenían que tener una página web. ¿Y en aquel momento para qué servía? Pues, amigo, para poco. ¿Por qué? Porque como mucho entrabas a ver teléfonos para llamar por teléfono y correo para escribir un correo. Estamos un poquito en esa misma etapa. Entonces es un, ¿quieres formar parte ya de esta revolución? Y aquí también hablará mucho el momento de la empresa, su orientación, su cliente, su objetivo, su comunicación. Entonces, al final, no deja de ser un concepto de consultoría muy integral, porque esto lo tiene que entender la gerencia. Esto lo tiene que entender la gerencia con cada uno de sus departamentos, porque a recursos humanos le afectará una forma, a finanzas de otro, a marketing y comunicación de otro, a ventas de otro. Y todos es posible integrarlos en este tipo de tecnología, pero merece la pena hoy, es mejor esperar a mañana, si lo hago, ¿por dónde empiezo? Y esos son el tipo de preguntas, ¿en qué problemas o qué nuevas situaciones puedo tener que enfrentar a nivel jurídico, legal, cuando empiezo a trabajar en todo esto? Pues lo que queremos es que se sepa qué terreno se está pisando, porque si hay que hacer caso a lo que se lee y se oye solo, esto parece una montaña rusa. Muy bien, acabamos ya esta primera parte para dar paso a unos momentos de publicidad. ¿Vosotros sois de Alcira o estáis establecidos aquí en Alcira? Sí, concretamente yo soy el que está aquí en Alcira. Y digamos, las empresas con que colaboráis, ¿de dónde son básicamente o quiero decir, dónde están situadas? Pues ahora mismo las con las que hemos ido trabajando tienen un carácter bastante nacional. Nosotros no hemos querido movernos en un ámbito internacional a día de hoy porque en general son grandes empresas fabricantes. Es decir, aquí, por ejemplo, no hemos empezado a trabajar todavía con ellos, pero sí que queremos empezar a contactarles por pues todo lo que es las grandes empresas del entorno industrial de Alcira y los alrededores, porque son quienes tienen de verdad hoy capacidad de preparar un plan estratégico de empezar a trabajar estas cosas. De hecho, algunas ya están haciendo cosas. Entonces sí que es cierto, y la verdad es que el arraigo de hacerlo aquí en Alcira ha sido precisamente por el tejido industrial que tiene y su potencial de desarrollo. Bueno, parece ser de lo que he oído por ahí que va a ser mucho más importante, porque creo que hay a la vuelta de la esquina novedades de otras empresas importantes que vienen. Pues vamos a dar una mínima parada para la publicidad y seguimos con todo esto que es apasionante. Muchas gracias. Hasta ahora, seguimos ahora en un segundo. We'll be right back.
Hola, y ya estén de nuevo. Y estén en Miguel Ángel Sepúlveda, en Meet Play Fan, que me había engañado antes. Y res, pues anem a veure sobretot el lío este que s'ha muntat con el metaverso. Tenemos a Enrique, ¿qué tal, Enrique? Buenas tardes, ya, pues muy bien. Después de la Semana Santa y haber recuperado, y antes le hacía referencia de haber comido un buen hernadí, ¿sí? Pues bueno, yo creo que estamos preparados para... ¿El llopis? Para seguir, hombre, claro, bueno, totalmente. Pues y luego, pues nada, conocía un poco la trayectoria de Miguel Ángel. Yo fui también partícipe en la Semana Económica. La directora de IDEA me hizo referencias que era una de las sesiones interesantes, previas, de interesantes asistir. Por motivos de trabajo no pude asistir, pero sí luego tuve una pequeña tertulia con Carmen, que también estuvo aquí en nuestro programa, y me puso un poco en situación. Desconocía que él había adquirido un negocio referente a la ciudad, no solamente a la ciudad de Alcira, sino a nivel comarcal y creo que algo más, y a partir de ahí pues creé la curiosidad. Cuando me dijiste de qué íbamos a hablar, pues bueno, lo he estado escuchando antes con la conversación que mantenía contigo, Miguel Ángel, y la verdad es que, pues bueno, me estaba dando cuenta de mis carencias en este sector. Creo que son las mismas que si en el año 80 me hubieran dicho, ¿sabes que va a existir Internet y lo que va a hacer Internet? Pues en este momento estoy más o menos, sí, conozco alguna cosa, pero estoy con un desconocimiento grande. Espero que esta sesión nos permita a mí conocer algo más y a la gente que nos ve también escuchar algo. Pues nada, vamos, porque luego, pasado el verano, sí que haremos en principio una nueva sesión sobre este tema, porque es algo candente y es algo que parece que va a romper, lo que decía antes, disruptivo con las reglas que hay hoy. Yo creo que hoy vamos a centrarnos en el metaverso y en los avatares. Creo que con eso tenemos bastante. Y después las otras cuestiones, yo creo que ya nos metemos en otra sesión. Más adelante le llamaremos a ver cómo va todo y ya lo abordamos. Sí que me gustaría, Miguel Ángel, que nos explicaras con mucha claridad el metaverso, qué es, y el avatar que es, y hasta dónde llega el metaverso y hasta dónde llegan los avatares, y para ver a un avatar si hacen falta las gafas estas, que ahora se las mostraremos a la cámara, o si hay otras fórmulas de ver los avatares esos. Pues vamos a ver, para empezar, el metaverso, a mí me gusta definirlo siempre como una realidad digital, en el sentido de que a partir de ahí, siendo digital, vemos qué tecnología es la que vamos a emplear para visualizarlo o para interactuar con él. Entonces ahí ya entran en juego, siempre va a haber, o en general siempre va a haber un soporte vía internet, porque si no solamente estoy en un espacio donde estoy yo solo, pero luego puedo aplicar tecnología de realidad virtual, entonces sí que tengo un mundo completamente y un entorno definido con reglas que programo, como si fuese Matrix, ¿vale? Sería lo más intuitivo. Luego tengo la realidad aumentada, en la cual lo que hago es que visualizo la realidad que realmente me rodea, pero a través de un dispositivo, sean gafas o móvil, le añado cosas. Esto se puso muy de moda hace unos años con los recorridos virtuales, en el tema de los juegos Pokémon Go era uno de los que lo movilizó mucho. Y entonces, a partir de ahí, de alguna forma, siempre, para mí, el metaverso lo que tiene es que hay una conexión de la realidad con ese entorno digital. Ya sea porque puedo realizar acciones que luego tienen repercusión en mi vida real, como por ejemplo, ir a un supermercado dentro de la realidad digital, del metaverso, y entonces esa compra, lo único que sucede es que mi experiencia de compra es diferente, lo hago en ese entorno, pero la compra me llega a casa. Entonces ahí es donde para mí entra de verdad lo que es la cuestión del metaverso, pero da lugar a muchísimo debate filosófico y para mí esa es la realidad. Y en el metaverso, como bien decías, no estoy yo, está mi avatar, está mi representación digital. Y esa representación digital al final es una carcasa vacía que si yo no que representa mis actos en ese mundo virtual, de realidad aumentada, como sea. Y aquí varía mucho qué va a poder hacer. ¿Por qué? Porque si estoy en un lugar donde no existe gravedad, para mi avatar la gravedad no es una regla.
para mí sí. Entonces yo tendré que jugar de alguna forma y utilizaré mucho jugar en ese entorno con las reglas que me hayan puesto. Pero hará lo que yo le diga que haga, en el sentido, ya sea porque lo pueda llegar a programar, ya sea porque si yo muevo una mano, mi avatar mueva una mano, todos los movimientos al final son mi representación. Cuando tenga un diálogo, lo estoy teniendo yo. Lo único que pasa es que estoy representado en este sentido por esa figura virtual, esa figura digital, que en función de qué plataforma estoy utilizando, me representará fielmente. En el sentido, ya hay varias empresas que trabajan en representarnos 3D con una realidad muy grande en las distintas realidades digitales, o simplemente será una foto, o lo habré podido disfrazar y vestir de lo que me apetezca. Uh-huh. Entonces es esa representación mía, y no olvidemos que además podré tener varios. En el sentido de aquí se parece mucho más a las cuentas que yo puedo llegar a tener en una red social. Yo en una puedo tratar unos temas, uh-huh. Y entonces me focalizo en ese ámbito y puedo estar hablando de temas, por ejemplo, de metaverso, y puedo ser un especialista de... Y en el otro puedo llevar mi lado más lúdico de... soy un forofo de un equipo de fútbol y llevo tal... Y digo, cambiar. Y entonces me muto y me voy de un lugar a otro. Todo esto, al final, no dejará de ser una cuestión de cuanto más me pueda representar a mí mismo, pero también lo que quiera proyectar a esa realidad. Enrique, adelante. Bueno, yo le preguntaría, curiosidad, ¿esto está solamente al alcance de las grandes empresas o está al alcance de pymes y autónomos, es decir, pequeñas empresas? Yo de momento he visto alguno, he visto Zara uh-huh. en concreto, tiene uno muy dinámico, muy agradable para ver y tal, pero claro, esto debe tener unos costes importantes, creo, no sé, tú nos puedes decir, pero ¿está al alcance solamente de grandes empresas, grupos como Inditex, o está más a la mano de pequeña empresa que también lo puede aplicar? Pues realmente, conociendo, que aquí esa es la barrera, conociendo la tecnología y conociendo las distintas aplicaciones que lo desarrollan, tenemos cosas que son hasta gratis, desde el punto de vista de coste de la infraestructura. Claro, pero esto era un poco parecido a lo que decíamos al principio, tengo una carcasa vacía. A mí me permiten entrar a un metaverso, perfecto. Puedo crear un espacio digital gratuito, genial. ¿Y qué hago con él? Entonces es como, ¿quién va a venir? ¿Me va a servir para darme publicidad? ¿Qué quiero conseguir con él? Entonces, hoy por hoy, los departamentos de las empresas que más foco están poniendo en esto son los de marketing, porque entienden que es en la relación con el cliente y en la forma de interactuar con él donde mayor y primer impacto va a tener. En lo que se refiere a los metaversos. Porque al final, con los proveedores, pues ya tenemos unos canales de comunicación más o menos establecidos y estándar, pero es frente a nuestro cliente. Una pequeña empresa, un autónomo, puede crear su espacio y empezar a ofertar productos en el metaverso. Puede. ¿Qué le va a pasar? Que, como hemos dicho, como esto es una construcción en capas, si tú simplemente tienes el metaverso, pues probablemente se te quede cojo. ¿Por qué? Porque lo tienes que nutrir de contenido. ¿Ese contenido cuál va a ser? Probablemente contenido que has generado con la tecnología actual pero normal, como por ejemplo, tú tienes tu canal de vídeos en la plataforma que sea y lo enlazas para que también se vea ahí el vídeo. Tú tienes tu tienda online y entonces donde pones una representación 3D de un artículo tuyo o de una descripción de un servicio, pones un enlace a tu tienda. Pero hoy esa es la verdadera, digamos, la posibilidad real que ofrece. El de te lo ofrezco de interfaz, de entorno de uso o de entorno de interacción, para luego irme a la tecnología convencional que estamos todos más acostumbrados, y entonces ya completar el proceso completo. Si quisiese hacer un entorno nativo en el metaverso, lo que sucede es que todo esto al final me lo tendrían que prácticamente que programar para mí. De alguna manera, no me lo llevo al tema de las tiendas virtuales. Hoy el coste de poder abordar una página web con tienda virtual pues puede rondar 3.000 euros. Bueno, pues hay muchos comercios y negocios que se pueden permitir esa inversión, porque es una inversión que van a retornar.
preparar, comprar una parcela en un metaverso, pagar al equipo de desarrolladores 3D que te tienen que implementar la tecnología, pues ya le ponemos unos cuantos ceros. A lo mejor nos vamos que para tener tu propio espacio en un metaverso, a lo mejor son 50, 60 mil euros. Pero es que si queremos además construir nuestro propio metaverso, igual habría un montón de alternativas, pero empezamos a meter horas de desarrollo. Porque al final lo que nosotros vemos es el trabajo final de muchos desarrolladores, programadores, diseñadores y artistas que nos crean una realidad digital para que la veamos e interactuemos. Entonces, hoy, teniendo en cuenta la madurez del mercado, lo que sucede es que para esto poder encontrarle un retorno en un plazo razonable, es cierto que nos vamos al segmento de gran empresa o mediana empresa con un nicho de mercado muy concreto, que sí que sean los que puedan ver en un plazo corto de tiempo, relativamente corto de tiempo, refrendado esto. Aunque sea simplemente porque jueguen al impacto que puede llegar a crear en su público o en el mensaje de comunicación. Pero hoy está muy focalizado en ese segmento. Bien, ahí yo de lo que he podido extractar, lo que he podido llegar a conclusiones provisionales, ha sido tres o cuatro palabras que, digamos, es sobre la que se construye todo esto. Yo creo que estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando de la 5G, que parece que también tiene que ver la realidad virtual. La web 3, he visto también por ahí, que no lo había visto nunca, de un universo virtual. Digamos, para ti, y siendo un poco escueto en la explicación, para que todo el mundo se sitúe, todo esto sobre qué se construye. Al final lo Porque que hay una cuestión que me ha preocupado mayor, que sí que me gustaría que después la abordáramos, que es. El avatar llega a un momento que es autónomo o puede ser autónomo, que es una pregunta inquietante. Pero bueno, vamos primero con lo otro y luego volvemos sobre eso. Vale, desde el punto de vista de la tecnología sí que es cierto que al final el metaverso lo que va a hacer es agrupar todas esas tecnologías. Y entonces cada una de ellas nos va a aportar una característica nueva al entorno, en el sentido de la inteligencia artificial lo que va a permitir es una cierta autonomía, ya veremos en qué grado, el avatar o los personajes que no están representados por humanos. Se conocen en los videojuegos como NPCs, que son aquellos en los cuales Sí. tienen una serie de programaciones de conducta para reaccionar a como si fuese un chat GPT, pero llevado a avatar, ¿vale? Entonces eso sería un poco claro, conforme vaya madurando esta tecnología, pues será muchísimo más fácil recrear algo, lo que son todos los procesos de aprendizaje y de evolución del lenguaje, y eso se integrará seguro en el metaverso. ¿Por qué? Pues porque va a ser muchísimo más económico poner a una persona, a una inteligencia artificial con miles de millones de respuestas bien parametrizadas, que a todo el equipo de soporte que a lo mejor haría falta para dar reacción a esto. Y nosotros mismos vamos a poder, seguro, educar a nuestro avatar para que dé cierto rango de respuesta. Luego, el tema de la Web 3. Web 3 sobre todo se está utilizando para la cuestión de blockchain, y entonces sobre blockchain lo que viene a traernos es la propiedad digital. La propiedad entendida como la propiedad o la capacidad de acceder de forma, digamos, como si fuese mío, o que directamente sea mío el objeto digital. Entonces, ¿qué pasa? Nos lleva a un concepto tan complejo como es la propiedad y los derechos de propiedad al mundo, al entorno virtual y digital. Claro, si lo juntamos con además una cierta interactuación propia de la inteligencia artificial. Y entonces cada una de estas tecnologías lo que viene es a completar y a complementar. Yo suelo siempre citar que hay varias series y películas que han tratado, y libros, por supuesto, que han tratado todas estas cuestiones desde distintos enfoques y que al final nos aproximan mucho. Citaba al principio Matrix desde el punto de vista de la construcción de una inteligencia artificial construye un metaverso para que viva la conciencia de los humanos.
Entonces es un, podemos coger cada uno de estos puntos e ir desgranándole en cada una de estas películas o de series los distintos aspectos tecnológicos. Y sí es cierto que van a crear nuevos conflictos, nuevas formas de tener que entender el derecho, nuevas formas de adaptación de los flujos económicos. De hecho, se habla mucho, por ejemplo, de la economía dentro del propio metaverso. Yo soy economista de formación, y entonces, claro, cuando vas viendo que al final a mí la economía me gustó mucho, porque yo originalmente mi vocación y formación era ingeniería, orientada entre telecomunicaciones y caminos. Por tanto, mi base científica era de aplicación, era fuerte. Y entonces en la economía lo que pasa, me encantó porque era la única ciencia que hablaba también de la parte de social, de las ciencias sociales, pero mezclaba los números. Y aquí es cierto que los flujos económicos que suceden en una realidad digital tienen su propia característica y luego van a enlazar con la realidad cotidiana. Sirva de ejemplo cómo, cuando Facebook entonces impulsó el proyecto de Libra, las autoridades competentes a nivel internacional, era un proyecto que tenían que pausar, si no paralizar completamente, porque estábamos hablando de que una plataforma digital, que todavía no llega a la categoría de realidad digital, pero sí está en ese camino, quería crear su propia unidad de cambio. Entonces, ¿eso qué podía hacer? Que se desplazase el dónde se considera, o sea, cuál es la unidad de cambio para realizar los intercambios entre particulares y entre empresas y particulares, de lo público a lo privado. Entonces, son muchas, muchas las cuestiones que abren todas estas tecnologías nuevas, y por eso yo personalmente soy un apasionado de los casos de uso, porque realmente creo que es una revolución que está viniendo de los programadores, y los que desarrollaron toda esta tecnología fueron componiendo pequeños cachitos que poco a poco van cogiendo cuerpo, y que es la realidad social la que le encuentran los usos. Y a partir de ahí, que todo esto crece de una forma natural, es cuando de verdad nos puede llegar a sorprender hasta dónde llega cada una de ellas. Enrique, más cosas, que te veo hoy un poco asustado con esto. Ya te he comentado que me está sonando esto igual es más que, complejo que la política, ¿eh? Que los años 80 cuando me hablaban de internet. Yo me gustaría conocer si puede aplicarse a todos los sectores, a todos. Si solamente, ¿dónde tiene más fuerza? Si en el ocio o en el comercio. Es decir, he visto que está lo de las fallas virtuales ahí detrás, que ahora nos comentará alguna cosa, y no sé, realmente debe ser más como un juego, por decirlo así, sino como un juego, como vivir una experiencia, ¿no? Realmente las fallas, pero sí que, por ejemplo, por ser un poco más próximo, el tema de si es una herramienta de venta, realmente. Lo es. Has comentado, yo pienso, yo tuve hace años responsabilidad pública y llevé una concejalía que era la económica, y uno de los temas que siempre tratábamos y me pasaban algunos compañeros y tal, era el problema del comercio de Alcira. Aquí se intentaba hacer un montón de cosas. Yo estaba pensando, claro, si esto está preparado casi por su elevado coste a veces para grandes empresas, sí que es verdad que has dicho que una pequeña, pero, por ejemplo, se podría crear un metaverso con todo el comercio de Alcira, donde los usuarios puedan entrar de manera virtual en cada comercio y poder comprar y todo determinado producto y determinada prenda, en este caso vestuario, o contratar determinado servicio. Es como si entráramos en, no sé, en un gran centro comercial, algo que dinamizara y que pudiera ayudar a la venta, al comercio, y sin lugar a dudas que fuera más accesible para el consumidor. Pues aquí mi reflexión, porque le he dado bastantes vueltas a esto, es, en mi opinión, en los pequeños centros urbanos es difícil el encaje de esta tecnología más allá de autopromoción. Me explico. El cliente de tu zona,
¿Por qué va a elegir una experiencia a medias, que es la digital, por muy chula que sea, cuando puede ir a verte? Puede ir a tocar el producto, puede ir a palparlo, puede ir a hacerlo. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Cuándo adquiere sentido todo esto? Cuando sí que, por ejemplo, generas una oferta muy fuerte. Cojamos el ejemplo de la Semana de la Moda que se realiza en el Metaverso, que fue el mes pasado. ¿Qué es lo que hacen? Todas las grandes empresas de la industria se movilizan para crear un gran evento donde cualquiera... ¿Quién es la audiencia? El mundo entero. Todo aquel que tenga un ordenador o un móvil se puede conectar y puede comprar. Entonces, ¿qué le pasa? Pues que aprovechan para presentar colecciones, aprovechan para presentar... Entonces, de alguna manera, esa convivencia es la misma que nos planteamos con la cuestión de si yo pongo hoy a funcionar una página web y una red social a tope, voy a mejorar, voy a incrementar mi venta, voy a trasladar mi canal de comunicación y venta aquí de manera efectiva. Claro, para mi vecino de al lado, a lo mejor lo que estoy consiguiendo es mantenerle informado, la finalidad es mantenerle informado, pero va a seguir viniendo a comprarme al sitio. Para, por ejemplo, vamos a poner un radio de 50-80 kilómetros de área de influencia donde yo quiero generar el mayor potencial comercial de toda la comarca o de las áreas. Si ese es el objetivo estratégico, claro que puedo llegar a impulsar más fuerte que otros mediante comunicación, que puedas entrar en mi tienda a probarte ropa con a ver cómo me queda y a ver un no sé qué, y luego te digo, mándamelo a domicilio, o voy a verte, porque aquí es donde va a estar la diferencia. Vale, si es mándamelo a domicilio, ¿con quién compito? Compito con el mundo entero. ¿Por qué? Porque una tienda que esté en París puede enviármelo casi en el mismo plazo que una que esté a 80 kilómetros. Entonces, ahí es donde empezaremos con las cuestiones de dónde están mis ventajas competitivas, dónde está mi aportación de valor, y eso es lo que hay que estudiar muy, muy bien. Posibilidades hay muchas, pero hay que estudiar estratégicamente cómo te quieres posicionar para que te compre quién, y sabiendo que cuando te metes en estos entornos pasas a competir en una realidad global. Es que con estos entornos se anulan las distancias, ¿eh? Desplazamiento. Yo, por ejemplo, he de decirte que soy un poco aficionado a las maquetas y tal, y me suministro de muchos materiales. Y lo hago a través de una plataforma que es súper conocida, que es Amazon. ¿Y sabes lo cómodo que es? Es que me lo traen a casa. Y normalmente en 24 horas. Uh-huh. Esto puede ser igual a nivel comercial. Sí que es verdad que tú dices, es que hay a veces que lo quieres tocar. Es que yo compro, por ejemplo, un tipo de resina, la resina epoxi, yo ya no necesito tocarla. A ver si me entienden, y lo pido y tal, que necesito alcohol isopropílico, pues oye, yo no necesito saber qué acción, ya voy a tiro hecho, y además me da una opción a mirar a muchos proveedores, a ver precios, y a ver, eso yo creo que también, esto, si solamente es comprar, no, necesitamos lo que tú has dicho, que te lo puedan llegar a la puerta de casa. Además, es que hay a veces que en esa plataforma que te digo, compras un sábado y el domingo a las 10 de la mañana lo tengo. No tengo ni horario comercial ni nada, y encima me lo trae. No es que ya no tengo horario comercial para comprar, es para recibirlo. Me refiero que, por eso te decía yo, que si esto se le podía dar, pues ciudades como Alcira necesitan un apoyo, alguna herramienta, se ha intentado hacer alguna plataforma y tal, pero no lo han acertado o no han tropezado con los profesionales que pueden hacerlo. Están peleando mucho, también es verdad que se compiten con plataformas como las que te he dicho. La ciudad de Valencia está muy cerca. Uh-huh. Antiguamente las comunicaciones eran más difíciles y tal, pero hoy en día se desplaza un montón de estudiantes que para ir a su centro educativo pasan por las mejores tiendas que están situadas en la calle Colón. Y lo han recorrido todo, ¿sabes? Uh-huh. Y un día cogen, pasan, lo recogen y encima tienen una cosa muy importante, que es la devolución. Cuando devuelves nadie te pregunta el por qué. Es decir, cosa que en el comercio pequeño, en el comercio ciudad, eso es complicado. De hecho, debemos siempre recordar que incluso nuestros derechos como consumidores online son mucho más amplios que los de como consumidores en un establecimiento físico. Aquí es que todas las capas, que es lo complicado, es que se superponen.
porque empiezas a encontrar determinadas barreras y obstáculos que por eso es hace falta un estudio muy sereno, muy calmado y una planificación de decir, algo que yo ponga en marcha. Con una dimensión de este tipo, hay que asumir que son proyectos que tienen un gran problema y es que superan todas las legislaturas. Porque tendríamos que estar hablando de un proyecto con continuidad de 2, 3 legislaturas para que de verdad se pudiese ver el impacto. Entonces, ¿qué sucede? Pues que es complicado alinear. Yo utilizo mucho lo de que los incentivos estén alineados. En este caso, es complicado alinearlos. El de la ciudadanía como tal, que el de los intereses que pueda haber empresariales con los objetivos políticos que puedan primar en cada momento. Entonces, aquí es donde lo que sí que no haría nunca es tirar de alguna forma. Estos son oportunidades que requieren mucho desembolso y requieren mirarlo muy bien. Es que a lo mejor lo que merece la pena, e improviso sobre la marcha, es dar a conocer la propia Alcira en lo que se refiere a su comarca, porque aquí lo que sí que podemos hacer, y entronco con el proyecto de fallas digitales que hicimos, es acercar una experiencia y una realidad a unos niveles de detalle que una foto o un recorrido virtual no llega. No es la realidad, pero es lo más parecido que te puedo llegar a ofrecer. ¿Por qué? Porque yo que soy de Murcia y que llevo ya 20 años en la Comunidad Valenciana, en Valencia, además en el Capi Casal un montón de años hasta llegar aquí, yo siempre he dicho que lo que se conoce para los valencianos, las fallas, es algo tan natural que es como que casi no hace falta ni explicarlo, pero te vas 100 kilómetros un poquito más lejos y lo único que se conoce de la fiesta es la mascleta y la crema y ya está, y no todo el trasfondo. Los artistas falleros son un potencial de riqueza enorme, es una industria que sufre y puede ofrecer una experiencia artística por la que estoy seguro que si se vende bien, hay quien está dispuesto a pagar. Pero, por ejemplo, esto, ¿quién debe de dinamizarlo? ¿Quién tiene que invertir? ¿Entidades públicas? Lo normal es que en este tipo de cosas, porque claro, en el proyecto de fallas digitales además se juntaban dos cuestiones. Una, lo que es lo relacionado con el área de la cultura y por otro lado el área del turismo. Porque al final las fallas no dejan de ser una fusión de ambos mundos. Desde el área de la cultura lo que se puede crear es un repositorio digital para que se conserve, se preserve y se mantenga la memoria de todo lo que han sido las distintas ediciones de las fallas. Entonces, hasta cierto punto, es como, yo lo pensaba, digo, ¿cómo no me gustaría a mí volver a ver en una realidad lo más semejante a la que vivo mediante una plataforma, la falla con la que yo descubrí las fallas allá en el año 99, que es cuando yo las visité por primera vez? Entonces, esto con la tecnología es posible, pero es que es posible ofrecerte un tour en el cual te voy guiando o te dejo un entorno, como le gusta decir, sandbox, es decir, que lo puedo recorrer libremente sin unas reglas predefinidas y puedo ir acercándome a cada uno de los objetos y me cuentan cosas e interactúo. ¿Y por qué no voy a querer? Entonces, claro, eso es en la parte de la preservación, pero es que además estoy pudiendo acercar mi cultura como apoyo, como herramienta de apoyo a un tour operador turístico que para enseñarme las fallas me tiene que enseñar un jilet. Ahí hay una cuestión ya más allá de las aplicaciones. Estamos hablando de inteligencia artificial y de una inteligencia artificial que se aplica a un avatar o, digamos, vamos a trasladarlo a un humanoide, a un robot. ¿Eso qué límite tiene? Porque, claro, evidentemente ya estamos hablando dentro de todo este mundo que el avatar empieza a pensar por sí mismo. Sí empieza a reaccionar por sí mismo y la cuestión elabora ya pensamientos propios. De hecho, ChatGPT 4, que ha estado tan en boga de todos, una de las paradojas que ha planteado es el tema de que en algunos momentos, para continuar su hilo argumental, no decía exactamente la verdad e improvisaba. Entonces es como llega un momento de razonamiento lógico y mira que tiene muchos límites puestos todavía de interacción,
Pero es que todo esto se está trasladando. Fijaos que todavía no hemos puesto en marcha siquiera el tema de los coches autónomos. Solamente hay experiencias piloto en entornos controlados o en ciudades muy esto, porque llega un momento en el cual la gran cuestión de decir, vale, en caso de que suceda un siniestro, ¿quién es el responsable de lo que está sucediendo? ¿Es la empresa que programó? ¿Es el que da el soporte? ¿Es el que...? Estamos empezando a crear, sobre todo para nuestro el avatar derecho, que se saltó el... Es el avatar que se saltó el semáforo. Es como, realmente, o sea, nosotros estamos muy acostumbrados en nuestro derecho, que conste que yo no soy abogado, pero al final por necesidad terminas aprendiendo 4 o 5 conceptos. Nosotros siempre hablamos de personalidades jurídicas, ya sea una persona, una comunidad de bienes, un individuo, una empresa, lo que sea, tiene una serie de personalidad. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos termina a gustar? Es decir, pero oiga, ¿y quién es el responsable? Y entonces llegan momentos en los cuales dices, no, la inteligencia artificial. ¿Cómo que la inteligencia artificial? Esto no puede ser. ¿Alguien habrá detrás de la inteligencia artificial? Sí, claro. Cientos, a lo mejor miles de personas que han programado o que programaron un código. Ese código, por muy extenso que sea, le dijeron a la máquina, ahora tú sigue aprendiendo. Entonces, ese aprendizaje, ¿quién lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Nos estamos yendo cada vez más, y además está siendo en un periodo corto de tiempo, que creo que eso es lo más complicado. No nos están dando tiempo a asimilar. ¿Están siendo las revoluciones tecnológicas aplicadas a la vida real tan rápidas que no está dando tiempo? Yo, mis padres, que viven los dos y manejan sus móviles, tienen 70 y pocos años. Claro, yo algunas veces les digo, cuando se preocupan un poco por qué es lo que hay, digo, céntrate en usarlo. Digo, porque yo que estoy todos los días pendiente de esto, leyendo e invirtiendo muchas, muchas horas en terminar de entenderlo, se me escapan muchas cosas. Digo, porque cuando decido aprender de metaverso, se me empieza a escapar la inteligencia artificial. Cuando se me empieza a escapar la inteligencia artificial, y hablo a nivel de usuario avanzado, no de especialistas, no, usuario avanzado. Es como, en una conversación me puedo defender, pero siempre va a haber mucha gente que sepa mucho más que yo. Y es un punto de, al final, úsalo y confía. Digo, ¿a qué no ponemos en cuestión que cuando escribimos numeritos en una plataforma de banco y le damos al botón enviar, en el otro lado hay una cuenta que hace otra anotación en cuenta que ahí me lo resta, él se lo suma y estamos todos de acuerdo en que está bien? Pues lo mismo. Es un poco... Miguel Ángel, más cosas. Nos has traído... Coge y enséñaselo a la cámara. Una herramienta imprescindible para hacer... Esto, veo, ¿no tiene sonido? Sí que tiene sonido. Por ejemplo, estoy viendo las fallas virtuales y una cosa que es muy significativo en las fallas es la sensación de ver una mascleta. No es por lo que ves, sino esas vibraciones, lo que se siente. Es decir, el ruido pues es espectacular, esa vibración, porque al verla le podemos quitar el sonido, pero no tendría totalmente vida. Con este instrumento, por decirlo de alguna manera, ¿se puede llegar a percibir eso utilizando? Solo con ese no. Es decir, en este caso hablamos que esto, además, por eso todavía este tipo de productos no están democratizados para el uso de todos, por una cuestión de que siguen son versiones de prueba, que sean productos terminados, no dejan de ser aproximaciones a lo que esperamos, y son caros para la experiencia que te trasladan, que no deja de ser ya muy emocionante desde el punto de vista de vivirla por primera vez, pero esas en concreto están orientadas a nuestra vista. O sea, aquí es todo percepción sensorial. Entonces, a la pregunta de, me la reformulo yo solo, si podríamos llegar a reproducir la experiencia de una mascleta al nivel de que fuese casi real, la respuesta es sí. Pero tendría que ser en un espacio preparado para reproducir eso. Claro. Igual que las máquinas que de realidad virtual, que te con gafas, que te ponen en una plataforma, hay unos ventiladores y te dicen, te vas a montar en una montaña rusa o vas a estar en una atracción, y la sensación que te traslada engañan a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque como los ojos te están engañando, te ponen un ventilador, sientes aire, el tacto te está engañando, en los oídos, al final termina siendo una aproximación tan sensorial a la realidad que terminas diciendo, lo estoy viviendo. Las gafas veo que también tienen unos accesorios, es decir,
será para que tú puedas interactuar dentro de ese Exacto, espacio. Esto, hoy por hoy, y este modelo es como el más extendido, funcionan como si fuesen los mandos de una consola. ¿Por qué? Porque lo que al final, esto va a ir por avances y programación. En las series y películas que hemos comentado, ¿qué es lo que terminan teniendo todos los personajes o las personas en el mundo real para trasladarse al virtual? Un traje o unos sensores. La película de Avatar, por ejemplo, cuando la están produciendo y ves el cómo se hizo, ves que llevan un traje entero lleno de sensores por todas partes, a los que luego se les da una posición y entonces se les asocia una capa de visualización. Claro, conforme más dispositivos vayamos llevando, por ejemplo, en las gafas, este tipo, cuando te las pones, para generar un perímetro de seguridad y no chocarte con nada, en ese momento se activa la webcam. Y entonces ves lo que hay alrededor como si fuese en blanco y negro de las televisiones viejas, porque lo que te quieren ayudar solo es a dibujar el espacio. Una vez que has dibujado el espacio y dices, ok, esto es un espacio seguro, ya desaparece el mundo real y solamente ves la realidad digital. Entonces, por eso es por lo que estos dispositivos, yo personalmente creo que esto es un proceso que va a ser un... Estamos en el inicio y por eso hay que valorarlo y hay que cogerlo con todo... ¿Qué periodo de maduración le ves tú a esto para estar en una situación? Pues fíjate, si me voy a ir por analogía, si Facebook y las grandes redes sociales se gestaron entre el 2005 y el 2008 y estamos en 2023 y todavía no hemos dado el paso siguiente, yo entiendo que esto estamos en que estén extendidas como medio de comunicación habitual, hay que darle por lo menos 10 años. ¿Quién fue el que dio el pistoletazo de salida? ¿Fue Facebook? Es que la cuestión de los... Facebook fue el que cogió todo lo que se ha estado haciendo siempre en el mundo de la realidad, de la ciencia ficción y de los videojuegos, y de repente le ha dado un giro para que sea estrictamente social, porque no es, recordaréis de hace muchos años la experiencia que aún sigue de Second Life, que ya no se hablaba de un metaverso, que básicamente era un juego tipo los Sims, que sigue todavía, sí. Pero hace muchísimos años. ¿Qué ha pasado? No lo usamos ninguno. Y sigue teniendo su economía y sigue teniendo sus usuarios. Pero ¿qué ha sucedido? Que como tenemos macrocorporaciones que tienen la capacidad de influir y de llegar a todos con un único mensaje en cuestión de chascar un dedo, pues cuando Facebook, Google, Amazon, Tesla, los grandes, digamos, generadores de corrientes, dicen, oye, que yo estoy trabajando en esto, de repente todo el planeta, toda la industria se gira y dice, ¿qué? Esto, claro, pero ellos son los que hoy por hoy están fomentando todas estas corrientes. Yo defiendo que lo tendremos cada uno, todos y cada uno en nuestras casas el día que uno de ellos haya llegado a un punto de madurez y desarrollo que diga, esto es... Volverá a ser, esto llegará a ser como el teléfono móvil, que más que un teléfono móvil es una prótesis, es decir... salimos, nos movemos, no, antes cogemos el móvil que la cartera. Si no, si no los habéis visto, os invito a porque ya os digo, me gustan mucho los avances tecnológicos, los móviles que generan hologramas, que ya hay hace años que se están preparando con distintos láseres puestos y demás, creo que al final, por supuesto, vamos hacia una corriente de nuevos dispositivos que sumen a lo que ya tenemos, las nuevas necesidades que aceptamos que queremos tener para comunicarnos. ¿Y nuestro país está preparado? ¿El 5G ya está en todos los sitios? ¿No está en todos los sitios? Yo es que desde esa perspectiva, los grandes avances, y aquí yo creo que desde el punto de vista de economista, no puedo dejar de pensar en nuestros países de la Unión Europea como medianas y pequeñas empresas, frente a grandes empresas como son Estados Unidos, China, o consorcios en lo que se refiere a, mientras que nosotros decidamos hacer investigación nacional, es una visión muy particular, y dotemos de medios solamente a nivel nacional y no haya un plan macro, lo que nos va a suceder es que simplemente no tenemos economía de escala. O sea, es que si necesito quemar literalmente en investigación, desarrollo e innovación miles de millones, si un país solo es el que apuesta por hacer eso,
es que probablemente no llegue porque está desatendiendo otra serie de obligaciones. Entonces, vosotros estáis cumpliendo o podéis cumplir el objetivo que marca la Unión Europea con los fondos Next. Vosotros podéis ir de la mano de un nosotros montón de nosotros en particular lo, claro, lo que hacemos es acercarnos y conocer a las empresas que sí que pueden empezar a hacer esto, porque en el sentido de nosotros con ayuda de los fondos Next. Claro, totalmente. Esto al final toda la innovación y todo el desarrollo en cualquier campo consiste en tener muchas pruebas de concepto, que de las cuales puede funcionar una, alguna, ninguna o muchas, pero vámonos al peor de los escenarios, funcionan poco. Entonces, por ejemplo, en la Unión Europea sí que se está hablando de que hay que hacer inversiones estratégicas a la hora de tener plantas transformadoras de silicio para poder tener microchips propios. Claro, esa es la línea desde mi perspectiva, porque si no, simple y llanamente, es que eres pequeño para competir con grandes. Y entonces, ¿quiénes han liderado desde siempre en nuestra última centuria todo el tema de la innovación tecnológica? Ha estado entre Estados Unidos, ha ido migrando y pivotando a centros, y lo que nos pasa es que en ese sentido en Europa creo que tenemos grandísimas bondades, somos muy muy buenos en cuestiones sobre todo relacionadas con la sociedad, la garantía, los derechos, la privacidad y determinadas que hay cuestiones. Mucha seguridad jurídica. Somos muy buenos, pero realmente en lo que se refiere al tema tecnológico, si queremos ser jugadores de primer nivel, habrá que dotar de fondos de primer nivel. Perdonadme que esto, digamos, nos hemos quedado en el inicio y habrá que volver a reprenderlo, pero quiero decir, se nos ha pasado el tiempo, sí. Y estamos ya comiendo tiempo a otros espacios. Y gracias, Quique, gracias, Miguel Ángel. Te llamaré más adelante para tener otra segunda parte, porque esto hemos quedado un poco en las albores y seguiremos profundizando, y muchísimas gracias de tu presencia. Gracias a vosotros, siempre que nos necesitéis. Muy bien, gracias y bona nit a tots y a totes. Gracias.